Hallar K, tal que la recta que vemos aquí, determine sobre el eje X un segmento igual a menos 4. Como nos están hablando de ejes coordenados, entonces necesitamos gráfico de los ejes coordenados. Acá tenemos los ejes coordenados, acá el eje X y acá el eje Y. Dice que esta recta determina sobre el eje X, o sea, en este eje X un segmento igual a menos 4. Como es negativo, entonces tenemos que ubicarlo por la parte negativa, que más o menos estuviera por acá. Es decir, por acá va a pasar esa recta. Entonces más o menos sería una recta como esta. Ya está. Acá se ve que determina sobre el eje X un segmento de menos 4. Y además este punto se puede hallar porque justo está en el eje X y además acá dice menos 4. Así que, ¿cuál sería este punto? Primero, en el eje X está el menos 4. Ya está. ¿Y qué altura tiene? 0, ¿verdad? Es el punto menos 4,0. Siempre que esté en el eje X, la segunda componente va a ser 0. Listo. Entonces tenemos un punto de paso de esta recta, es decir, este punto pertenece a la recta. Es decir, este punto satisface la ecuación de esta recta, así que lo voy a reemplazar. En lugar de X voy a colocar el menos 4 y en lugar de Y el 0. Siempre así, acá X y acá Y. Así que tendríamos K multiplicado por X, que viene a ser el menos 4, más 3 por Y, que viene a ser el 0. Menos 9 igual a 0. Ya está. Ya hemos reemplazado. ¿Por qué hemos reemplazado? Porque este punto pertenece a la recta. Ahora resolvemos. El objetivo es hallar K, porque esa es la pregunta. K por menos 4 primero sería menos 4K. Más 3 por 0, 0. Solamente quedaría menos 9. El objetivo es hallar K, así que lo voy a mandar al otro lado para que se convierta en positivo. Esa es una forma. La otra forma es multiplicar a todo por menos. A ver, multiplico por menos mejor, ¿de acuerdo? Multiplicando por menos, acá va a ser 4K, porque menos por menos es más. Ahora, menos por menos es más. 9 igual menos por más 0 sería menos 0, o sea, 0 nada más. Ahora hallamos K. Más 9 se va para el otro lado y se convierte en menos 9. 4 que está multiplicando se va a pasar al otro lado dividiendo. Listo, entonces ya hemos hallado el valor de K. ¿Cómo quedaría entonces nuestra recta? Reemplazamos en la recta. Ahora, acá decía K por X, es decir, menos 9 cuartos por X. Solamente vamos a reemplazar. Más 3Y menos 9 igual a 0. Ahora, para que no queden fracciones, y acá vemos que en el denominador hay un 4, así que para que se elimine, a todo voy a multiplicar por ese 4. Multiplicándose tendría 4 por menos 9 cuartos. Que como estoy multiplicando por 4, el 4 de abajo se va a eliminar con ese 4 y va a quedar solamente menos 9. Ahora, multiplico por 4 al 3y y sería 12y. Ahora por 4 al 9 y sería 36. Ahora por 4 al 0 y sería 0. Listo, entonces ya he multiplicado todo por 4, pero como vemos estos tres números tienen tercia, así que podemos sacar la tercia a toda la ecuación. Tercia de 9, 3. Tercia de 12, 4. Tercia de 36, 12. Tercia de 0, 0. Listo, ahora sí ya tenemos la ecuación que quedó. Fin del ejercicio. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.